coronavirus. Rafinha le pide a Brasil que no cometa el error de España. El brasileño Rafinha declaró en pleno aislamiento. El centrocampista del Celta de Vigo, Rafinha, comentó que los españoles se dieron cuenta de la gravedad del coronavirus después de repetidas muertes. Aislado en su casa de Vigo, España, el brasileño de 27 años, Rafinha Alcántara, sigue la evolución de la pandemia de coronavirus en España y espera que la situación en su país de origen no empeore. En una entrevista con Sport TV, el jugador que cedido de Barcelona Celta reconoció que la enfermedad no fue tratada con la debida importancia por los españoles. Mi temor es que lo que sucede aquí, en Brasil, no suceda, incluso por el discurso de España, que podría tardar más en llegar. Y la gente se dio cuenta del peligro de la enfermedad cuando la gente comenzó a morir. Creo que fue el mayor error y no quiero que se repita en Brasil, comentó el jugador nacido en Sao Paulo. Rafinha permaneció en Vigo a petición del Celta. El campeonato de España no tiene fecha para volver. El jugador se mantiene en forma con ejercicios en casa.